Ay, se murió. Abuela, ¿qué pasó? Ay, ese radio se murió. ¿Y por qué? ¿Qué le pasó? No, no sé, no habla, no. Ay, no, abuelita, es que ya está muy viejito. Ay, yo le pongo música en el celular. No, eso no es lo mismo. Sí, sí es lo mismo. No, loco, va a ser lo mismo. Lo que pasa es que este radio me lo regaló su abuelo y ya estoy acostumbrada a él. Abuela, entonces venga, yo me lo llevo y se lo mando a arreglar. ¿Cómo que bajar a Medellín por esto? Ay, abuela, ya no se dice bajar a Medellín. Eso era cuando no existía el metro. Y ahora que existe el metro, nosotros nos sentimos más en la ciudad. Ah, bueno, pero no me lo vayas a dejar perder, porque es que ese es un recuerdo de su abuelo. Pero es que está muy viejita, abuelita. No, pero si yo lo quiero guardar de recuerdo. Está bien. No me lo vayas a dejar por allá. Bueno, hágale pues. Recorrer la ciudad sin trancones, descubrir nuevos ángulos para ver sus calles, sentir la equidad en un transporte, son algunos de los legados del Metro de Medellín. Es algo que hace parte de la vida de Medellín y está tan arraigado que parece que hubiera estado siempre. La verdad es un sistema nuevo, pero que se empezó a gestar hace bastante tiempo, porque las cosas importantes tardan tiempo. Este sistema, que hoy hace parte de la cotidianidad y le da un mejor nivel de vida a la ciudad, nació, por lo menos en el papel, en los sueños de los visionarios a mediados del siglo XX, cuando la ciudad aún tenía ese aire cercano, de pueblo grande. Antes de los años 50, ya se había considerado un corredor alrededor del río Medellín, en ambos costados, que unían los dos ancones. En los años 50 tuvo su plan piloto y nació la oficina del Plan Rector, que después se convertiría en planeación, y allí permanecía el sueño de un metro para Medellín. En 1969 se presentó el estudio de transporte en el área metropolitana del Valle de Aburrá, que contenía todas las variables de usos, población, rutas, previsión de crecimiento y opciones de medios de transporte, y que dio origen, una década más tarde, a la Sociedad Promotora del Sistema de Transporte Masivo y Terminales de Transporte del Valle de Aburrá, S.A., que para la denominación cotidiana era simplemente Metropolitana de la Aburrá, S.A. El contrato se realiza en el año 83, y se inician las obras de construcción, inclusive hay unos cambios de diseño. El metro no iba a ingresar al centro, iba por todo el corredor del río, y se realizó un cambio de diseño en la línea A para que ingresara al centro. Todo esto fue teniendo unos costos mayores y unos problemas de financiación grandes en los años 85-88, que llevó a una parálisis entre el año 1988 y 1992. Bien, ¿y tú? Bien. Alejo, ¿me puedes ayudar con algo? Es que imagínate que a mi abuelita se le dañó el radiecito. ¿Recordabas que era un radiecito todo malito? Espérate, yo te lo muestro. Mira, es este. Y no sé dónde mandarlo a arreglar. Ya, la mera reliquia. Ay, sí, yo sé. Eso, creo que eso por Carabobo, la Veracruz, lo puedes organizar. Sí, ¿será que sí me da? Sí. ¿Y si no, en qué otra parte no? O por el Parque de Río también. Ah, listo, vale, pues. Mira, le pague. Listo, chao, chao, gracias. Tener el primer metro del país no iba a ser una tarea fácil. La parálisis de obras parecía llegar a su fin en marzo de 1991, con la firma del Acuerdo de Bogotá, pero este no prosperó y fue necesario el Acuerdo de Madrid, en el que intervinieron el Consorcio Hispano-Alemán, el Gobierno Colombiano y el Metro. Así, en 1992 volvió la esperanza y a la par de la reanudación de obras, se inició el proceso de capacitación de los usuarios para hacerlos sentir parte de este gran sueño. Porque quieres progreso, porque quieres más tiempo para ti.
nosotros queríamos el metro. Extra, 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 extra. Ese día los trenes empezaron a circular desde la estación Niquía hasta esta estación. Me encuentro en la estación Poblado. Los trenes estuvieron durante los meses anteriores al 30 de noviembre en un proceso de pruebas y todo el personal que acompaña la operación se encontraba en un proceso de capacitación, de formación, aprendiendo a operar el sistema de transporte. Particularmente, yo me encontraba en el centro de control en lo que corresponde a la supervisión del tráfico de trenes y de la operación en general, haciendo toda la coordinación general. Se sortearon muchas dificultades. Hubo que revivirlo en varias ocasiones y debieron pasar muchos años antes de que la ciudad, el país, vieran rodar el metro de Medellín ese jueves 30 de noviembre de 1995. Y era muy emocionante porque la gente se subía, la gente te tocaba la ventana y te pedía el autógrafo. La estación Niquía de nuestro sistema metro les da una muy cordial bienvenida. Hoy que se ha hecho realidad este gran sueño. Esperamos que sea de su total agrado. Ese día tuvimos un acto especial en la Alpujarra y desde allí el presidente de la República, vía radio, dio la orden al centro de control para el inicio de la operación. Esa orden en el centro de control me correspondía recibirla a mí para transmitirla a todo el personal de nuestra querida empresa, los conductores, todos los jefes de estación y operadores de estación. Autorizo la puesta en marcha de nuestro metro de Medellín. Recibido, señor presidente. Muchos, por no decir todos los habitantes de Medellín, del Valle de Aburrá, querían estar ahí ese histórico jueves, pero era un imposible, desbordaba la capacidad. Unos privilegiados, acaso los más decididos, persistentes o afortunados, pudieron estar allí ese último día del mes de noviembre del 95. Y los que no, bueno, eso no importó, porque para cada uno su primer viaje en el metro fue importante. Claro que algunos elevaron esa experiencia a un nivel histórico, casi épico. Aquí tengo el primer tiquete, que fue el 1 de diciembre de 1995. A las 7 de la mañana ya estábamos montando. Yo iba con dos hijos, el mayor y el menor. Y no, felices, y todo el pueblo como asustado, con esa risa nerviosa, primera vez que nos montamos y todos nos mirábamos como en suspenso. Les cuento que lo primero que tengo es el metro cuando lo empacaron en la costa para que llegara a Medellín. Llegó a Barranquilla y ya tengo esa foto cuando lo empacaron allá, cuando llegó aquí a Medellín. Tengo a Ramos revisándolo y a todos pues conociendo qué era lo que había llegado. Lo tengo en camino también en una tractomula muy grande y todos con ese orgullo porque nos íbamos a verlo pasar por donde nos quedara más cerquita. Los primeros meses fueron una fiesta cargada de alegría y orgullo. El paseo imperdible de propios y visitantes era viajar entre Niquía y El Poblado tantas veces como el tiempo lo permitiera. Y así, la ciudad dejó atrás una cara oculta y ya fue un paisaje común ver los grandes patios de las casas de Prado, mirar la iglesia de la Candelaria desde arriba, viajar de manera rápida y paralela al río de Medellín y usar los puentes que unieron varios vecinos, pero que habían sido distantes hasta entonces. Solo unos meses después, el metro hizo evidente la cercanía del occidente y nos regaló una nueva forma, única de cruzar el río Medellín. El 28 de febrero de 1996
se inauguró la imponente línea B. Línea A, B y C. Sí, C. La que hace una hermosa curva con su estructura al cruzar el río muy cerca de la Macarena. La línea de servicio que une el norte con el occidente sin pasar por el centro de la ciudad. Hubo una época donde también tuvimos recorridos rutinarios entre Niquía y San Javier, pero de todas maneras esta línea entre Caribe y Suramericana es una sola vía, es de bajas especificaciones técnicas, velocidades de 40 kilómetros por hora y es una sola vía, entonces no podemos tener frecuencias muy grandes, lo cual no es muy atractivo para el usuario. Pero el metro como un ser vivo evolutivo no siguió su crecimiento tan lineal como el alfabeto, y ya sus nuevas líneas tuvieron nombres más orgánicos. Además, porque en esa evolución había llegado el momento de volar. El metro, con su línea K, llegó en forma de cabinas en el año 2004 a lo más escarpado de la zona nororiental. Que me lleve al cielo. Que me lleve al cielo. Históricamente, los sistemas de transporte por cable han sido para zonas de turismo, zonas escarpadas, especialmente en los países europeos, zonas para disfrutar de los deportes de invierno. Allí estos sistemas de transporte operan durante unos 4 o 5 meses, justamente en la época de invierno, y aquí entonces teníamos que buscar un sistema que prestara el mérito, prestara las especificaciones para ser utilizado en un medio urbano e integrado a un sistema de transporte tipo metro, es decir, operando 360 días al año y 20 horas por día. Esas cabinas que cambiaron el paisaje de la ciudad, años más tarde nos recordaron que Medellín también es campo y llegaron hasta el corregimiento Santa Elena. En unos pocos minutos, la línea L le cambia el paisaje al usuario y lo transporta al mágico Parque Arví. En unos pocos años, la ciudad se llenó de esas cabinas voladoras que le dieron una mejor calidad de vida a miles de personas. Dame una escalera que me lleve al cielo. Tenemos ya hoy 6 sistemas de transporte por cable. Las líneas H y M que se integran directamente, esto es operativa, física y tarifariamente con un sistema de tranvía en las estaciones Miraflores y Oriente. La línea J que se integra con la línea B del metro en la estación San Javier. Y nuestro último sistema de cable, la línea P, inaugurada en junio de 2021. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Señor, ¿usted de pronto sabe dónde puedo arreglar un radiecito? Madre, aquí abajo en la cascada reparan y venden artículos, todo lo que es de electrónica. ¿Y dónde queda eso más o menos? Queda por acá, por Boyacá, bajando 2 cuadras. ¿Y si me arreglarán el radio? Pero me sé qué radio es, mami, yo le digo a ver qué tal. Ah, no, mi amor, lo que pasa es que este radiecito allá no lo arreglan, porque arreglan es radios, equipos de sonido. A este tiene que bajar a la minorista, mi amor, así se lo arregla. Y es que está muy viejito. Está muy viejito, mi amor, eso ya tiene que ser como equipos electrónicos, pues, de modernos. Ah, listo. Pero allá no le arreglan ese radiecito. Ah, listo, que le bajar hasta la minorista. Ah, bueno, mi Dios le pague, muchas gracias. Mucho gusto, que Dios la bendiga. Hasta luego. La topografía, la forma de hablar, de relacionarse, de ser, hacen de Medellín una ciudad única, y ese modelo de transporte que nació inspirado en el metro de Nueva York, Buenos Aires, Caracas y tantos otros, se volvió tan original como lo requiere Medellín. Un verdadero sistema que atiende cada sector de acuerdo con sus necesidades y, justamente, respondiendo a esa premisa, se integró al sistema el Metro Plus. 2011 le trajo a la ciudad el mejor aguinaldo, pues el 22 de diciembre se inauguró este sistema de mediana capacidad
con el que la ciudad recordó que, a pesar de su crecimiento, se podía ir de Aranjuez a Belén de manera rápida, tranquila y ajustada a los criterios de respeto del medio ambiente. Sus buses particulares, sus estaciones, sus marcas rojas en las vías se volvieron parte del paisaje y un testimonio vivo de una mejor calidad de vida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, señor, es que traigo ese radiecito que se le dañó a mi abuelita. ¿Usted sabe pronto dónde puede encontrar, o si tiene arreglo, o si usted me lo puede arreglar acá? Vea, ese radiecito sí vale la pena arreglarlo, pero resulta que los elementos que hay que cambiarle no los tengo. Los consigue por allá por Palos Verdes. Que, ¿cómo me puedo ir por allá? Que cómo se... Ah, sale allí a la estación que queda aquí al frente, estación minorista. Sí. Ahí espera el plus, se le monta y se le deja llevar hasta Palos Secos. Allá en Palos Secos, entonces allá consigue los elementos para cambiarle ese radio. Ay, listo. Muchísimas gracias. Dios le pague. Bueno, que se me pueda. Hasta luego. El metro crecía, se transformaba de diferentes maneras, llegaba a todos los rincones, pero el Centro Oriente solo se conectaba a él a través de los buses tradicionales. Los habitantes de la zona soñaban con una nueva línea del metro similar a la B, que llegara hasta sus cerros. La realidad de la zona y los costos alejaban la posibilidad de una línea convencional, pero no de llegar hasta allí, bajo una nueva modalidad. Análisis técnicos de ingeniería, identificamos que lo que más convenía para este corredor ya identificado era un tranvía, pero no era un tranvía convencional como todo el mundo está acostumbrado a verlo, sino que es, a diferencia de los otros, este es un tranvía con ruedas neumáticas, porque tiene que vencer unas topografías más fuertes del 10% y unas curvas muy cerradas que un tranvía convencional no lo podía hacer. Entonces, cuando nosotros definimos el corredor, identificamos que era perfecto este sistema para meterlo dentro de un término que se llama inserción urbana, que quiere decir que es un sistema que permite la apropiación completa del espacio público. Y así, recordando el sistema de transporte que hizo crecer a la Medellín de principios del siglo XX, un tranvía moderno y preparado para los nuevos tiempos llegó a la ciudad en 2015. Este sistema ferroviario eléctrico le permite a los usuarios desplazarse a nivel de las calles por la tradicional calle Ayacucho y por lugares muy tradicionales del sector en un recorrido que comienza en la estación San Antonio y termina en el barrio Alejandro Chavarría, pero que permite hacer un viaje por la historia de la ciudad y por algunos de sus sitios más emblemáticos como la Iglesia de San José, la Plazuela de San Ignacio, con su representativo edificio del Paraninfo, la Iglesia del Sagrado Corazón y el tradicional Barrio Miraflores. Además de ser un servicio de transporte, se convirtió en un infaltable turístico adornado con grandes murales y grafitis y condimentado con lugares gastronómicos. Nos ha permitido a nosotros también tener un mayor acceso a las comunidades que por nuestra conformación topográfica no tienen fácil acceso a, digamos, diferentes zonas de la ciudad. Entonces yo creo que con la integración de diferentes modos de transporte o de sistemas de transporte, como es el metro, el bus, el tranvía y los cables, hemos logrado entonces nosotros hacer un tejido social, hacer una conexión dentro de nuestra propia ciudad. Bueno, ya le arreglé el radiecito a mi abuelita. Voy a ir allá a Buenos Aires, que tanto le gusta esa chunchurria, a ajustarle el regalo. Thank you.
El tranvía llegó, además, para recordar que el metro tiene una historia que se recuenta, se reinventa y se potencia. Sus ramales son dinámicos, crean nuevos tejidos y así, como un sistema dinámico, el metro se une al tranvía y a este nuevos metrocables. La ciudad se puede recorrer en todos los sentidos, de manera amigable y con un sistema de pago que permite un mayor control del gasto. El metro tiene el ADN de esta tierra enclavada entre montañas y por eso es mucho más que un sistema de transporte, es una forma de vida. Hay una característica de los antioqueños y es la capacidad de crear verbos de lugares, de convertir palabras en sentimientos. Así, pasar un rato en la carrera Junín se resumió en juninear. Trascender algo simple en una situación fuera de lo común es empelicularse. Mirar asuntos ajenos de manera disimulada es brujear. Y así la forma amigable y respetuosa de relacionarnos con el entorno se convirtió en cultura metro. Se llama así, sin importar el lugar en el que suceda. El metro nos recordó que cuidar y respetar es la mejor forma de amar. Un sentimiento que nació justo en el momento en que las obras del metro estaban paralizadas y que la ciudad vivía uno de los momentos más duros de violencia en toda su historia. Empezamos a encontrar que la gente le ponía unos valores agregados al lugar donde estaban sentados, a cómo el conductor los saludaba o no los determinaba, a cómo estaban rayados en ese momento los buses o el transporte público de Medellín, y empezamos nosotros a jugar con eso y a ponerle sentido y valor a un metro que era seguro, confiable. Pero también nosotros empezamos a generar un valor y es la confianza que le ponemos al usuario para que venga con esa formación que trae de ser, de persona, de su casa, y pone en conjunto en ese sistema de transporte esos valores a favor del otro. Abuelita, abuelita. Aquí estoy. Llegó su consentida. Ay, que no la escuché, David, porque me pone celoso. No, abuelita, es el radiecito, ya se lo traje. Ay, pero qué rico. ¿Cómo así? ¿Sí me lo arreglaron? Claro. Ay, qué dicha. Ay, qué dicha. Se escucha perfecto. ¿Qué es esa emoción? Sí, abuelita. Ay, qué bueno. Ay, muchas gracias. Aquí le traje lo que más le gusta. Adivine qué es. ¿Qué? ¿Chunchurria? Sí. Ay. Ay, pero ¿qué es esa dicha? Sí, hágale, pero venga, vamos a comámoslo ya. Ay, venga, sí. venga, pues. ¿Qué, antes de que llegue David? Sí, señora, hágale, pues. Ah, venga, bueno. Después, mija, no nos lo aguantamos. Ay, sí, bueno. Listo. Vamos, vamos. Medellín única. La que encierra en sus empinadas calles pedazos de dolor y toneladas de esperanza. La que fue y será tan singular como su metro. Que más que un transporte es una forma de vida, es unión en medio de las diferencias. Ciudad sin tiempo, porque ni siquiera eso la puede definir, ni mucho menos limitar.